sim. Mira, Gani, yo tengo un gran problema. Primero, buenas noches. Buenas noches. Este es tu país, aquí está Puerto Rico, tu madre. Acá es para acá, invitada hoy, Gani García. Gani, yo tengo un problema. Problema grave, por favor, problema horrible. Lo que pasa es que yo tengo un problema que la gente dice que yo soy cuidado. Muy cafre, y constantemente cuando hablo de este trono, la gente, burlarucho, qué mal hablado tú eres, horrible, todas esas cosas, ¿verdad? ¿Sabes lo que? Me vengo de Leninado. Yo no vuelvo a repetir eso. ¿De Leninado? Sí. ¿No eres sobreviviente? Yo sobreviviente como de Quillano. Sí, yo soy de Carolina, soy sobreviviente. Sí que se puede. Se puede, se puede. ¿De Leninado? Porque yo lo haré de Leninado. Bueno, ¿qué pasa? Yo, la gente constantemente lo que yo digo, ¿sabes qué? Yo le voy a mostrar a la gente que Gani García es igual de vulgar que tú. Voy a mostrarte que simplemente que ella le dice las cosas de manera diferente. Pero dice lo mismo. Lo que pasa es que yo realmente tengo un vocabulario limitado. No tengo la palabrería de ella, que es compositora, cantautora. Por ejemplo, si. Pero si yo fuera a decir una mujer, me ha jodido la vida, tú puedes ir al carajo. ¿Cómo lo diría Gani García? Me ha jodido la vida, te puedes ir al carajo. Yo no, mentira. Me ha jodido la vida, te puedes ir al carajo. Te digo eso más de veces, este vulgar, este sucio él. ¿Cómo tú lo dirías, Gani? Ah, ok. Sin que se dé cuenta. Sin que se dé cuenta. Ese es el problema, los cantadores. Le meten para el día por la gente de la bella. No hay que ir a un carajo. No te dedico ni un beso, no es a sentir mi beso. Se las tira. Sí.
realmente es un gran beneficio que nos acaba de tomar la foto, porque si lo tiras, todas las mujeres que le dan ganas. Pero, ¿cómo tú puedes decirle a una mujer, me dejaste sin chavo, era una cabrona chapeadora de bote? ¿Cómo tú lo dirías? Karen García. Eso está bueno. Pero, solamente quiero disfrutar. Yo, tú nunca sabrás de mis fotos. Yo estoy contigo en la noche con creo que justo ustedes son conmigo. Ella le acaba de decir a la tipa cuero. ¿Y ustedes quitaron? ¡Qué bella Cami! ¡Spotify Live! Cami, yo quiero realmente, yo fui de su fanático. ¿Yo de ti? Sí, mi amor. Así gordito y bello con la camisa encima, mejor aún. Así. Estoy en mi peor época físicamente, por ejemplo. Y si no está rico, se la pongo a paso, me la clavaría toda la mano. Sepa, para que sepa. Realmente, la realidad del caso es que tú también tienes canciones que son bien cafrondas. Ah, sí. Son bien cafres, bien cafres, bien cafres. Y ustedes las cantan pensando que son lo más fino. Pero una canción que se llama Duele Menos. Canta un poquito y yo te voy a decir lo que vamos a parar. Okay. Duéleme. Mira que cambiaría. Pero hoy, es esos días que yo, que sufro por la recuerdo, que me llame feliz con tus besos. Pero hoy, me doy el lujo de enseñarte, si al fin yo estoy hecha de carne, no piensas que por Yo quiero que tú cantes. No, sí, decido hablar con ese tipo.
tienes en dos lados. Claro. Y él me habló de su lado, tú me hablaste de tu canción del lado de ella. Exacto. Pero tú no has visto el lado de él. Yo lo tengo aquí y lo cuadré como una canción. Canta la parte tuya y después yo voy a intentar para la persona, porque es difícil, yo no soy cantante. Pero en este punto algo yo quiero que sepa por qué está aquí. Lo tengo aquí, lo voy a tener, lo podemos hacer. Vale, ¿cómo dice la canción? Esta guitarra maltrecha. Para que ya no tanto como un melisito de nombre, pero yo que pienso, vamos a maquillar.